Buenas noches con todos, mi nombre es Luis Carlón. Voy a presentarles en dos sesiones el estudio de las variedades de perforaciones en las emisiones Waterloo de Ecuador entre 1897 y 1960. Quiero agradecer en primer lugar al grupo que conforma pues, mi oficina, obviamente Henry Marker y Alfonso Molina por esta gran iniciativa, y a su vez también pues obviamente agradecerles por la oportunidad que me han dado de tener dos sesiones en días seguidos. A Paul Novoa también por la gentileza de haberme cedido estas dos sesiones. Y obviamente pues en forma muy grande a Elvis Vélez por el acompañamiento que ha tenido él a lo largo de mi carrera filatélica. Y también de esta parte de las emisiones Waterloo, su estudio, él me ha ayudado a conseguir muy buen material, me ha ayudado a hacer el estudio correspondiente y me ha ayudado a montar la colección. Entonces, obviamente, hay un gran mérito de él, y sin su ayuda, pues obviamente todo esto hubiera sido muy difícil de realizar. Bien, la agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a revisar una bibliografía, una parte correspondiente a lo que vamos a necesitar el día de hoy. Va a haber muchas referencias a la que vamos a hacer, de las que vamos a hacer uso. Vamos a revisar en forma muy breve lo que son los sistemas de separación de estampillas, pero vamos a hacer un estudio un poquito más detallado de lo que es las perforaciones lineales, a distinguir los dos métodos fundamentales por guillotinado y rotativo. Obviamente fijándonos en lo que es la perforación lineal de Waterloo, que es la que usaron ellos, y la perforación lineal rotativa usada fundamentalmente por la American Banknote y Hamilton Banknote. La medición y finalmente terminaremos hoy haciendo una acotación sobre la medición de la perforación con una comparación entre los métodos tradicionales y los métodos modernos. Bien, en la bibliografía tomaremos como base el libro de Fundamentos de Filatelia de Williams, capítulo 13 de la separación. Es un capítulo que por sí mismo podría ser un libro. Son 150 páginas en donde con mucho detalle este autor hace un estudio de todos los métodos de separación. Consideraremos también el libro de Paul Smith, cómo detectar estampillas reparadas, dañadas y alteradas. Nos referiremos al capítulo correspondiente a las posibles adulteraciones de las perforaciones. Consideraremos también un artículo muy interesante que conocí hace muy poco gracias a la referencia de Guillermo Gallegos, el artículo escrito por Winthrop Box, que habla de las primeras máquinas de perforación americanas entre los años 1857 y 1867. Nos vamos a referir solamente para nombrar y completar esta bibliografía de estudio de perforaciones a lo largo de la historia, el libro de perforaciones de estampillas, los años de la casa Somerset entre 1840 y 1880, de los autores Simpson, Ray y Sargent. Este libro de 300 páginas es lo más exhaustivo que hay que se ha realizado sobre el estudio de las perforaciones. Lamentablemente es un periodo muy corto, el primer periodo de las perforaciones, y Waterloo no está presente en el mismo. Vamos a hacer referencia también de un artículo interesante escrito por David Angevin sobre las perforaciones de las emisiones Soto del año 1889 de Costa Rica, publicado en el American Philatelist. Y finalmente, solamente como introducción, el artículo de Edward Aglin, del año 1987, que está escrito, publicado por la Sociedad Filatélica China de Londres acerca de las perforaciones Waterloo. Bien, los sistemas de separación de estampillas, más o menos en un bosquejo general, lo veríamos de esta manera. El primer sistema, obviamente, el corte de tijera, mientras las estampillas fueron imperforadas en la Gran Bretaña entre 1840 y 1854, hasta que en el resto del mundo la última emisión imperforada en el año 1890. Obviamente, este sistema fue incómodo por sí mismo, sin embargo, fue reemplazado en primer lugar por el ruleteado, y que duró muy poco, y luego por la perforación, que fue el método por elección. Los métodos de perforación en este caso son
el lineal, el PN y en bloque. Las fechas que están ahí indicadas son referidas por Williams y son los años de la patente, no necesariamente el año desde que se usaron. En el método lineal, de perforación lineal, vamos a distinguir claramente los métodos por guillotinado o por impacto y el rotativo. El método por troquelado o die cutting es el que se usa en las estampillas autoadhesivas, y el método de, más moderno, láser, de quemado láser, que es un método poco difundido, pero que se lo puede ver ilustrado en videos en YouTube, en donde me imagino que es dedicado a estampillas conmemorativas especiales o alguna cosa. Bien, vemos en la parte, en esta lámina, una estampilla Waterloo con una perforación irregular. Vemos nosotros que el lado superior tiene una perforación, y el lado inferior tiene una perforación de 12.8, y el lado derecho y el lado izquierdo tienen perforaciones de 13 en una parte y 13.5 en la parte inferior. Este es un perforado irregular. El objetivo de este estudio, en este caso, es llegar a dar una explicación clara y contundente de por qué se produjeron este tipo de perforaciones irregulares en las emisiones Waterloo en general, y no solo en las emisiones de Ecuador. La diferencia de este estudio con estudios anteriores, que solamente se fijaban en las estampillas individuales, es que vamos a tener la oportunidad de observar planas en donde vamos a repetir el estudio de Aglen y Bills, en este caso, y confirmar sus conclusiones respecto a por qué se produjeron este tipo de variaciones en las perforaciones de Waterloo. Entonces, es una oportunidad importante. Las planas se conservaron. Los estudios de Aglen y Bills se realizaron sobre planas chinas. Esas planas chinas no sabemos en dónde están, quién las tiene, pero nosotros tenemos en Ecuador estas planas, o yo las tengo en este caso, y vamos a tener la oportunidad, como son de la misma época, de repetir y confirmar esos estudios realizados. Bien, un primer vistazo a un catálogo en su general nos permite identificar que cada serie viene caracterizada por una perforación. Estas perforaciones, en este caso, son como una huella digital del fabricante. Por ejemplo, en Ecuador, en el año 72, vemos una perforación 11, corresponde a un fabricante de origen francés. En el año 81, vemos una perforación 12, que corresponde al American Van Noo. No está ilustrado aquí un ejemplo de la Hamilton Van Noo, pero la Hamilton Van Noo, al igual que la American, empresas americanas, tenía un estándar de perforación 12. Hacia el año 86, nosotros vemos en este caso una perforación 11.5, característica de un fabricante de Hamburgo. Y posteriormente empezamos a ver perforaciones 12.5 hasta 16, 14, 15, en el periodo entre 1897 y 1910 o 12 más o menos, y son las características perforaciones de la casa Waterloo. Podemos incluso distinguir que hay un periodo en donde hay mucha variabilidad entre 12.5 y 16, y hay otro periodo dentro de la perforación, está entre 14 y 15. Posteriormente, hacia el año 1930, vemos que Waterloo ya provee estampillas con perforación regular 12.5. Es decir, este es un primer vistazo que nosotros podemos ver en un catálogo general. A pesar de que no tenemos el nombre del fabricante generalmente indicado, podemos nosotros ya empezar a vislumbrar, en base a la perforación, si estamos o no frente a un mismo fabricante. Bien, revisemos la perforación en peine. La perforación en peine se caracteriza por una matriz, en este caso, de esta forma, en donde los pines perforadores completan una fila y varias columnas. La forma que tienen estos pines perforadores, el efecto de los pines perforadores, asemeja a un peine con su parte superior y sus dientes correspondientes. Este mecanismo, o esta perforación por impacto, perfora cada vez que, en este caso, se ejecuta, formando una línea horizontal y varias líneas verticales, o los lados de la primera fila de estampillas. En el siguiente movimiento, en la siguiente perforación, la primera de las filas
de zampilla se completa su perforación y en este caso los pines, en este caso se empieza a generar la perforación de los lados de la segunda fila y así sucesivamente, completando la segunda, comenzando a perforar la tercera hasta llegar a la última fila. Y en el momento de llegar a la última fila, que nos falta la última fila de estampillas, nos falta perforar la última línea, cae el mecanismo de perforación por última vez, cerrando en este caso la última línea faltante, pero perforando en forma extra el lateral de la plana, la parte lateral de la parte de esta plana. Vemos nosotros que la perforación en peine tiene como característica entonces dejar tres lados sin perforar y un solo borde de la plana perforada. La única forma entonces de distinguir una perforación en peine es observando una plana o observando posiblemente un fragmento de la plana. Si vemos nosotros esta característica, imperforado y perforado, entonces se tratará de una perforación en peine. En cambio, en la perforación en bloque, en un solo impacto, todo el mecanismo baja, está compuesto por filas y columnas de pines perforadores, y en un solo impacto se genera la perforación. Modernamente esta perforación en bloque se utiliza para planas completas, pero más ha sido utilizado para la perforación de, en este caso, de hojas souvenir, como la que tenemos en el ejemplo. No hay forma de distinguir a veces la perforación en bloque de la perforación en peine, a menos que podamos ver una plana completa. En cambio, en la perforación lineal en general, tanto perforación lineal rotativa como por guillotinado, tienen como característica de que la perforación avanza hasta el extremo de la plana, en todos los sentidos, en los cuatro sentidos, en los cuatro lados. Esa es una característica que distingue a la perforación lineal. No puede confundirse con la perforación en peine, no puede confundirse con la perforación en bloque, pero no pueden distinguirse la perforación lineal por guillotinado de la perforación lineal rotativa. Ambos tienen exactamente la misma característica. Bien, la perforación lineal, ya viéndola un poco más en detalle, puede ser distinguida observando un bloque, no necesariamente una plana, pero sí un bloque. La perforación lineal tiene como características que las líneas de intersección de filas y columnas de perforación son muy irregulares, no coinciden. Esa es una característica de la perforación lineal. Y las esquinas de las estampillas, por lo general, son muy irregulares. Aunque esta es la regla, hay excepciones y es posible que haya perforaciones lineales muy bien distribuidas que puedan asemejarse a una perforación en peine o a una perforación en bloque, y puede haber estampillas individuales con esquinas muy bien diseñadas que aparentarían otro tipo de perforación. Aquí tenemos un bonito ejemplo de Colombia, dos planas de la Escata de dos fabricantes distintos, uno ha usado la perforación lineal y otro ha usado la perforación en peine. Vemos que en la perforación lineal, pues, se caracteriza y se identifica porque toda la perforación avanza hasta el mismo borde de las hojas en todos los lados, mientras que la perforación en peine solo avanza hacia la perforación hasta uno de los lados, quedando libre los otros tres lados. La perforación lineal y en peine también puede distinguirse por su característica. En este caso, ya viendo unas estampillas, un bloque en forma más detallada o más de cerca, vemos que la intersección de líneas y columnas es muy irregular en la perforación lineal, mientras que en la perforación en peine, como obviamente el mismo mecanismo es por etapas, nunca hay traslape, a menos que exista un error, pero nunca hay traslape de perforaciones, y por eso que todas las perforaciones son perfectas, y si separamos estampillas en un caso y en otro, aquí veremos esquinas perfectas y aquí veremos esquinas irregulares. Bien, entonces vamos a entrar ya un poco más en detalle en materia, vamos a revisar características que puedan distinguir a las perforaciones lineales, la por guillotinado o impacto o stroke, que llaman los americanos, o la perforación lineal rotativa. La perforación lineal por guillotinado se usó en este caso fundamentalmente por empresas americanas.
mientras que la rotativa fue, perdón, por empresas europeas y de Gran Bretaña, fundamentalmente. Mientras que la rotativa se usaba en Estados Unidos, las patentes en este caso hicieron o influyeron, porque la patente fue aquí de Gran Bretaña y la patente acá fue americana. El inventor de la perforación lineal por guillotinado fue Henry Archer, y Waterloo usó este tipo de perforación. Mientras que la perforación lineal rotativa, su patente le pertenece a los hermanos William y Henry Benrose, y ejemplos de utilización de esta perforación lineal rotativa son las utilizadas por las empresas American Van Noock y Hamilton Van Noock. En la perforación lineal por guillotinado, aquí tenemos nosotros ilustrado las partes del mecanismo único. Tenemos nosotros el pin perforador con su cabezal, que va en este caso adherido a una barra donde nosotros vamos a colocar ese pin perforador. Este pin perforador va a estar en un mecanismo de sub y baja, para, en este caso como una máquina de coser, va a bajar y a subir, y va a penetrar en una matriz con un agujero. Entonces a cada pin debe de coincidir un agujero. Tenemos en la parte intermedia el grupo de hojas que van a ser perforadas, tenemos aquí un mecanismo, en este caso, de sujeción de las planas de los papeles, y una condición necesaria y obligatoria es que el pin baje completamente y perfore. Si el pin no llega a bajar completamente, simplemente porque se ha torcido, porque no encaja en el orificio correspondiente, simplemente la perforación no se va a ejecutar o saldrá con fallas. Bien, obviamente nosotros necesitaremos varios pines. En la perforación lineal por guillotinado, estos pines van a ser distribuidos en una línea, en una barra, en este caso, van a ser los pines distribuidos, se entiende, de una forma regular y equidistantes, y a cada pin que se coloque en el mecanismo superior le debe corresponder en la matriz un agujero exactamente a la misma distancia del pin en la parte superior. Entonces se supone que primero se colocan los pines y luego se produce o se genera la matriz de agujeros en la parte inferior. Bien. Supongamos que nosotros deseamos obtener una perforación 14. Esto quiere decir que deben haber 14 perforaciones en 2 centímetros. Esto en sistema métrico, pero en el sistema inglés, que se usaban en ambos tipos de fabricantes, tanto del sistema lineal por guillotinado como el rotativo, se usaba el sistema inglés de medición. Entonces vamos a poner o colocar 10 pines en media pulgada para lograr esa perforación 14, que no era el objetivo. El objetivo es poner 10 pines en media pulgada. Supongamos que esta es la media pulgada. Suponemos que esta es la media pulgada. Entonces, en este caso, colocamos los 10 pines equidistantes en esa media pulgada, y esta es una línea de perforación, digamos, regular. Los pines están colocados en forma equidistante. Esto sería la vida normal. Si tuviéramos esta situación, no hubiéramos tenido necesidad de esta conferencia. Pero, ¿qué ocurrió en Waterloo? En Waterloo le dijeron posiblemente al operario que se encargó de fabricar el mecanismo de perforación, de colocar los pines, que ponga 10 pines en media pulgada. Entonces, él comenzó por esta parte, colocó 1, 2, 3, 4, 5 pines, 6 pines, y se dio cuenta que aquí, en este sector, no entraban a la misma distancia. Pero los puso un poquito más pegados unos a otros. Él cumplió con la especificación, puso 10 pines en media pulgada. Otro operario, o el mismo operario, en otro mecanismo de perforación, empezó a poner los pines de esta manera, un poquito más separados, un poquito más juntos, un poquito más separados, y así sucesivamente. En los tres casos, ha cumplido con la especificación, 10 pines en media pulgada. Aquí los puso en forma regular, y acá los puso más o menos como él creyó conveniente, y obviamente en forma irregular. Esto, aunque suene una cantinflada, fue exactamente lo que ocurrió en Waterloo. Tengan en cuenta entonces este esquema: perforaciones, pines, peines de perforación regular o peines de perforación
irregular. Uso la palabra peine para referirnos al formato que está aquí, pero no es la misma perforación en peine que describimos hace un momento. Esta es la máquina en su más sencilla expresión. Vemos nosotros que tenemos una mesa, en este caso, donde se colocará las planas a perforar. Tenemos aquí el mecanismo correspondiente donde va a estar la barra con los pines perforadores. Vemos nosotros aquí el mecanismo que va a subir y a bajar, en este caso el mecanismo de perforación, conforme la plana vaya avanzando. Esa es la forma más sencilla y elemental de las máquinas de lineal por guillotinado. Vamos a explicarlo más en detalle, porque necesitamos en este caso entender qué fue lo que pasó. Bien, aquí tenemos nosotros una vista desde arriba del mecanismo. En amarillo es la mesa de trabajo, en rojo es la barra que es perforadora, en blanco la plana con las estampillas a ser perforadas, aquí está la línea punteada, que quiere decir que esto ya ha sido perforado, y aquí tenemos unas guías más o menos distribuidas en forma tal que generen en su avance o en su referencia la distancia o la magnitud, la longitud que va a tener la estampilla en esta parte. Entonces, el papel ingresa aquí, perfora esta línea, avanza el papel, perfora esta línea, avanza el papel, perfora esta línea, avanza el papel, y así sucesivamente. En algún momento, esta superficie que está aquí se hace muy pequeña, y el operario, porque vemos que es un método muy manual, el operario en un momento se siente incómodo. Y entonces, al sentirse incómodo, gira la hoja 180 grados para que le quede una mayor superficie de maniobrabilidad y pueda perforar lo que le falta. Este movimiento de avanzar o de rotar, en algunos casos, producen omisiones. Es decir, el operario se salta una línea y deja de perforarla, porque es un sistema muy manual. Depende mucho de la habilidad del operario, de que esté completamente concentrado, de que no se equivoque. Bien, la ventaja de la perforación lineal por guillotinado es que la misma máquina sirve para hacer la perforación en el otro sentido, en el sentido horizontal o vertical, como queramos llamarlo. Como en este caso, repetiremos el proceso, simplemente lo que cambiaremos son las guías que están aquí y avanzaremos, perforaremos y en algún momento, cuando esta superficie esté sea muy pequeña, le daremos vuelta a la hoja a 180 grados y perforaremos y completaremos la perforación, pudiendo producirse fallas, alguna línea sin perforar, que se le pasa al operario, para eso hay control de calidad, y si control de calidad se da cuenta, pues la hoja regresa y para ser perforada en la parte que está, en este caso, faltando. Eso en el mejor de los casos. Esta es la máquina que utilizó Waterloo, de marca Grover. Ya es una máquina un poquito más sofisticada, tiene un motor, tiene un mecanismo de sujeción de las planas, tiene el mecanismo correspondiente de guillotinado, tiene un pedal, que me imagino que habrá sido para manejar este mecanismo de impacto, de guillotinado, de perforación. Bien, analicemos un poquito lo que puede pasar, o lo que pasaba, mejor dicho. Primero, concentrémonos en la posibilidad de la distribución de los peines en forma regular. Ingresa, estos peines son, por ejemplo, una perforación 14. Todo el peine es 14. Ingresamos, en este caso, empezamos a hacer la perforación correspondiente. Yo soy de la idea de que solamente se produce un giro de 180 grados, sin embargo el autor Allen, y de acuerdo a la evidencia de las planas que él examinó, se producen dos giros en 180 grados que yo no justifico, pero que sería motivo de discusión cuando ya veamos las planas el día de mañana. Y entonces, si el peine es regular, la perforación es regular, no importa si le dio una vez o dos veces la vuelta, porque siempre va a ser una perforación 14. Va a ser la perforación vertical. Las planas se pueden girar en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. En ambos casos no importa, porque el peine es regular y la perforación seguirá siendo regular y la estampilla tendrá una perforación regular.
Si el papel se alinea hacia la izquierda o si el papel se alinea hacia la derecha, tampoco tiene ningún efecto porque el peine es regular. Si falta una línea, entonces simplemente la hoja regresa, se perfora y no ha pasado nada. Esto sí es la misma máquina. Pero si es otra máquina, que aunque tenga un peine regular en la otra máquina, entonces producirá otra medida de perforación, posiblemente si no tienen exactamente la misma medida de perforación. Eso si el peine es regular. Pero si el peine es irregular, tal cual lo describimos hace un momento, entonces, para simplificar un poquito el panorama, imaginemos que esta parte del peine es perforación 14 y esta parte es 15. Vamos a repetir el proceso. Ingresamos a perforar, esta parte será 14, esta parte será 15. Giramos 180 grados. ¿Qué ocurrirá? Que esta parte, en este caso, será 14, lo contrario que lo que está acá, y esta parte será 15. Y si se gira otra vez, volvemos al 14, 15, 14, 15, tal cual lo hicimos en la parte original. Si la hoja se vira 190 grados en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces ahí empezamos a tener ya un problema. Posiblemente empecemos a tener ya generación de perforaciones compuestas, estampillas con dos tipos de perforaciones. Si la alineación del papel es hacia la izquierda o hacia la derecha, también puede influir, dando posiblemente una zona con mayor perforación 14 que la 15 o viceversa. Y si a eso le añadimos que alguna línea de perforación pudo haberse omitido, que la plana salió y que se fue a otra máquina, entonces, y si la otra máquina tenía otra perforación, entonces ya tenemos una situación más compleja, una perforación mixta, que se dio, pero que de todas formas es un poco raro. Es raro, mejor dicho. Bien, tengamos eso en cuenta para mañana, cuando ya veamos las planas. Hasta mientras, revisemos un poquito una característica muy particular de la perforación Waterloo. Las estampillas triangulares fueron originarias, o la primera emisión fue en el año 1853 por el cabo de Buena Esperanza, fue la primera estampilla triangular en el mundo, mientras que Colombia en el año 1865 emitió la primera estampilla triangular en Latinoamérica, imperforada también, pero en Latinoamérica. Pero Ecuador le encargó a la Casa Waterloo la elaboración de una serie, en este caso, de estampillas conmemorativas a la inauguración del ferrocarril Guayaquil-Quito. Estas estampillas, tal vez no por sugerencia de Ecuador, pero sí por iniciativa de Waterloo, fueron triangulares en su mayoría, con excepción de dos, y se convirtieron en la primera estampillas triangulares perforadas del mundo, en el año 1908. Veamos las características de su diseño. Esta es una pequeña plana, propaganda o prueba, aunque aquí dice, no dice prueba. Ya hemos concluido en charlas anteriores que estas son pequeñas planas de muestras. Bien, entonces, estas estampillas triangulares, vemos nosotros que tienen como forma un triángulo, isósceles rectángulos, aquí tenemos el ángulo recto, dos catetos de igual magnitud. La unión de dos triángulos isósceles rectángulos genera un cuadrado. Entonces, teníamos originalmente estampillas cuadradas formadas por dos estampillas triangulares. Generamos la perforación horizontal, damos la vuelta 90 grados, generamos la perforación vertical y luego, con cuidado y de acuerdo a las características, perforamos alineando de tal forma que generemos una perforación por el lado de la hipotenusa de los triángulos en este caso. Entonces son tres pasadas que tienen estas planas. Esta es la plana, como las quiso que Waterloo presentarlas al mundo como la primera emisión de estampillas triangulares perforadas que estuvo a su cargo y su elaboración. Es una plana bastante grande, de 200 estampillas, medida de 39.2 centímetros por 21.7. Bien, imperforados en esta situación muy particular. Obviamente, la última, en este caso, la perforación en el sentido de la hipotenusa del triángulo,
obviamente es la primera que se puede dar, la que se puede explicar en este caso con su dificultad, pero también se dieron imperforados en el lado de los catetos de los triángulos, como en este caso que tenemos aquí. Son raros, son muy raros, lo cual habla bien del sistema de control de calidad de Waterloo, que no son en este caso imperforados que se encuentren con mucha frecuencia. Acá tenemos otros ejemplos de imperforados en la perforación lineal por Iñaznao-Waterloo. Tenemos nosotros imperforados intermedios, en estampillas en forma vertical, en forma horizontal también. Aquí quiere decir que el operario se olvidó de pasar, de generar esta perforación aquí y acá en forma vertical. Y aquí hay una que sí es bastante peculiar, porque quiere decir que aquí el operario dejó de hacer la perforación en una, en dos, en tres, en cuatro y en cinco ocasiones, aunque esta de aquí puede ser que haya sido generada por corte de tijera. Vemos nosotros que si la última línea que se omite en perforar, que es la última, que puede ser muy, muy frecuente porque ya no, prácticamente no hay visual ahí para perforar, y si se genera, se genera con la característica que hay un amplio margen de papel, en este caso, en cada estampilla que se genera por ese tipo de perforación. Entonces, imperforados, cortados aquí, no son lógicos, ni son justificables, ni deben, ni son, en este caso, de explicar cómo se dieron, simplemente, posiblemente, se fraguaron de esa manera. Pasemos a la perforación lineal rotativa. La perforación lineal rotativa es más compleja que la lineal. Requiere de una rueda, en este caso, en donde se van a colocar los pines de perforación. Aquí sí hay exigencia de que sea en forma muy regular, porque de la misma forma con la perforación lineal por guillotinado, se exige que haya una rueda, con, en este caso, con los huecos matrices, en este caso de la misma forma como tenemos nosotros para hacerlos encajar o coincidir con cada uno de los pines perforadores. Bien, vemos nosotros, ya armado el mecanismo, entonces vemos que los pines deben coincidir exactamente con un hueco en el otro mecanismo para que el engranaje o el mecanismo engrane perfectamente. No puede darse el caso de que un pin no encaje, porque si no encaja, simplemente el mecanismo no avanza, o si avanza, avanzará en este caso quebrando algún pin. Este mecanismo es mucho menos mecánico que el anterior. ¿Por qué razón? Porque en este caso, en la rueda con los pines y la rueda con los huecos, en el momento que van, que giran, comienzan a girar y que se pone el papel correspondiente para ser perforado, ese movimiento de estas ruedas de aquí hacen que el papel avance. Entonces ya no hay necesidad que el operario, en este caso, se fije si está perforando bien o mal. Se supone que lo va a hacer bien de acuerdo a la regulación que tenga el mecanismo, cómo entre la hoja y cómo esté, en este caso, regulado el mecanismo en esta parte. Esa regulación no es tan sencilla como en el caso de la perforación lineal por guillotinado. Esta exige el uso de varias ruedas perforadoras que van a ser, en este caso, sujetadas a una barra, posiblemente, mediante un tornillo, van de acuerdo y van a ser colocados a una distancia tal que la perforación se ejecute en el lugar correspondiente de acuerdo a la medida de las estampillas. Entonces, ya esto implica, si hablamos de estampillas que normalmente son rectangulares, implica que van a haber o deben haber dos máquinas perforadoras por cada estampilla o emisión de estampillas que se vaya a perforar. Una para hacer la perforación vertical y otra para hacer la perforación horizontal. Y aquí ya se justifica que existan eventualmente o a voluntad de la empresa perforaciones compuestas que no se explicaban en la perforación lineal por guillotinado. Aquí vemos nosotros una ilustración de un mecanismo sencillo. Aquí tenemos las dos, el conjunto de ruedas con los pines perforadores y el conjunto de ruedas inferior con los huecos correspondientes. Aquí vemos las planas avanzando por el operario lo único que hace es alimentar el mecanismo y generar o pedalear para que este mecanismo empiece a rodar y empiece a jalar las hojas ya perforadas en un sentido.
Estas hojas son recogidas y llevadas a otra máquina, diferente a esta, pero ya regulada para hacer la perforación en el otro sentido. El mecanismo no es tan sencillo. En este caso, y vemos nosotros ya una maquinita un poquito más moderna, ya vemos que se trata de un mecanismo ya un poquito más complejo, ya no es tan sencillo como el otro sistema de rotativo de lineal por guillotinado. Aquí vemos una vista un poco más cercana. Vemos aquí las ruedas con los pines perforadores y acá abajo las ruedas con los huecos correspondientes que hacen matriz a cada pin perforador. Vemos nosotros el mecanismo de sujeción a una barra, en este caso, de guía. Aquí debe haber esto para la parte inferior, para la parte superior, pero es un mecanismo un poquito complejo. Y lo digo y lo enfatizo porque vamos a ver los imperforados y debemos buscar una explicación de por qué se dieron en ciertos casos y qué tan raros o no raros deben ser. Bien, como yo decía hace un momento, la perforación lineal rotativa de una vía, en este caso, exige que se usen dos máquinas para cada plana a ser perforada. Entonces, una plana, en este caso ya pasó para hacer esta perforación que está aquí, vino de otra máquina, y la siguiente máquina hace o completa la perforación en el otro sentido. Entonces se exigen dos máquinas. ¿Por qué dos máquinas? Porque las estampillas son rectangulares. Una máquina va a hacer la perforación horizontal, la otra vertical, y obviamente la distancia entre las ruedas perforadoras va a ser diferente en cada máquina. Como este mecanismo es mucho más eficiente que el otro, obviamente la automatización es exigente y prácticamente mandatorio con el tiempo para hacer en una sola máquina las dos perforaciones. En una parte, en este caso, se ponía el mecanismo regular normal de las ruedas perforadoras y más adelante, que generan el primer perforado, y más adelante se ponía un cilindro ahora, en donde los pines perforadores se colocaban a lo largo de los lados del cilindro y generaban la perforación en el otro sentido, llámese horizontal o vertical. Y tenemos aquí una perforación de tipo lineal rotativa de dos tibias tipo L. Aquí tenemos la plana entrante, aquí tenemos un cilindro perforador, llega aquí la plana que ha ido avanzando en este sentido, no es que giramos la plana, sino que la plana ahora empieza a rodar, a circular en sentido hacia la derecha, pasa por el mecanismo perforador y aquí tenemos la plana correspondiente. Obviamente, este mecanismo es más complejo, más difícil de manejar, es menos intervención del ser humano, hay más intervención de la máquina, en este caso, y la bondad o la precisión de la perforación es que también este mecanismo ha sido regulado. Veamos un poquito cómo fueron los resultados de las estampillas bajo el sistema de perforación lineal rotativa. Fijémonos en el tamaño y en el centrado de esta emisión de estampillas de Ecuador del año 1881, elaborados por la American Bank No. Vemos nosotros aquí un grupo de estampillas que han sido escogidas, obviamente, pero que representan tal vez una muestra de cómo era la característica de este sistema. Producía estampillas que normalmente o excepcionalmente eran centradas. Lo normal era que no estén centradas. Algunas veces estampillas más grandes que otras, otras veces estampillas más anchas que otras, y prácticamente esa era la norma. Mucha irregularidad. Estamos hablando del año 1881, en la American Bank Note. En las planas, podía también anticiparse lo que iba a ocurrir en las estampillas individuales. Vemos nosotros aquí, por ejemplo, que estas estampillas están más alineadas hacia el lado izquierdo, porque la perforación ha sido ejecutada de esa forma. O sea, las estampillas, el diseño está más o menos están equidistantes unos de otros, pero es el perforado el que hace el descentrado, en este caso, porque las medidas de los ejes, de las ruedas perforadoras, fueron colocadas en estas posiciones. Esto produjo estampillas, si bien es cierto, a lo ancho, más o menos parecidas unas con otras, pero vemos que en la última fila son estampillas un poquito más altas que las primeras. Lo vemos en la distancia que existe con respecto al margen que existe en la parte superior, inferior, con respecto a la primera estampilla, al primer grupo de estampillas. Sí, se podría decir que hay regularidad, pero no es así. Hay estampillas más grandes que otras y muy descentradas. En el año 83, cuarta emisión de Ecuador, lo mismo, estampillas que tienen, en este caso, muy descentradas,
estampillas más grandes que otras, más anchas que otras, etc. Vemos aquí un pequeño fragmento, lo mismo, observamos nosotros, si bien es cierto que las estampillas tienen todas las mismas dimensiones, pero están todas alineadas hacia el lado izquierdo. Hacia el año 1904, ya American Bank Note ha mejorado bastante y ha corregido bastante. ¿Por qué razón? Vemos nosotros, en este caso, esta plana cedida por Paul Novoa para poderla mostrar, vemos nosotros que el diseño de las estampillas ya se hace con mucha proximidad unas a otras, lo cual obliga que el mecanismo de perforación sea preciso, porque si no es preciso, aquí no es que va a haber una estampilla más grande que otra, sino que simplemente va a haber una estampilla o una perforación que va a dañar a la estampilla. Entonces, aquí hay guías, en este caso vemos guías en la parte, en esto seguramente para controlar la forma como entra la estampilla, etcétera, pero la precisión ha mejorado ostensiblemente. Veamos Hamilton Back Note, año 92. Vemos aquí un fragmento de la plana de 200 estampillas que tiene esta emisión, de 10 filas por 20 columnas. Este es un fragmento. Vemos nosotros con mucha claridad en este caso que el diseño de las estampillas, la impresión, está equidistante unas de otras, pero es el perforado el que hace que parte de unas estampillas de la parte inferior de la segunda fila esté en la primera fila, aquí con las justas y así sucesivamente. Vemos nosotros el ancho, más o menos el mismo, pero aquí se nota que en esta primera columna se va a generar un grupo de estampillas que va a ser más angosta que las estampillas que están en las siguientes columnas. Vemos nosotros o podemos fijarnos en el margen, en este caso, muy amplio, angosto aquí, pero angosto y angosto acá. Es decir, estas estampillas definitivamente son más angostas que las demás. Esta es la característica de las estampillas Hamilton Back Note, muy irregulares, muy descentradas, más grandes, más pequeñas, más anchas que otras, más delgadas, etc. Vamos ahora a Waterloo. Si comparamos ahora, en este caso, la perforación lineal por guillotinado, ya en cuanto se refiere a la característica de tamaño y centrado, nosotros tenemos en este caso que las emisiones Waterloo, en este caso, son, como vemos, muy regulares, muy centradas, ¿ya? Por lo general, o en la generalidad. Y de forma muy, pero muy excepcional, hay estampillas más grandes, o más pequeñas, o más anchas, pero muy excepcional. O sea, esto no es la generalidad, esto es la excepción, de la excepción, y son muy raras estas estampillas, y para encontrar algunas de estas estampillas con estas características, en realidad hay que revisar entre varios cientos de ellas. Entonces, ya la diferencia entre perforación lineal por guillotinado y perforación lineal rotativa, al menos en los primeros años o en los años a los que nos hemos referido, hay una notable diferencia. ¿Por qué razón? El sistema lineal por guillotinado es un sistema más manual, exige más destreza del operario para avanzar a perforar línea por línea. Entonces, en este caso, y aparte de eso, el diseño de las estampillas está muy pegado uno de otro, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Eso no le da margen al operario para equivocarse, para poner la perforación ni muy arriba ni muy abajo, sino exacta y precisamente donde le corresponde estar. En la perforación lineal rotativa, quiero en este caso ponerlos a pensar cómo pueden presentarse imperforados. Una primera posibilidad es que una plana completa no pase por la segunda máquina perforadora. Se produzca toda una plana que le falte unas líneas completas de perforación horizontal o vertical. Eso es lo más razonable, ¿ya? Pero un perforado intermedio que fácilmente se puede presentar en la perforación lineal por guillotinado, ¿cómo puede presentarse en la perforación lineal rotativa? El trabajo de Box, el artículo al cual hizo referencia en la conferencia de Henry Márquez, Guillermo Gallegos,
tiene como carta de presentación una pareja imperforada de Estados Unidos del año 1857 elaborado por la American Banknote. Aquí tenemos la perforado intermedio. Y lo señala como algo muy raro, extremadamente raro. Bien, entonces, no hay una explicación clara de cómo se produce esto. Yo me atrevería a pensar, tal vez, que varias hojas fueron perforadas y que de pronto la última, como no le llegó un perforado completo, sino un perforado ciego, quién sabe, pero sería cuestión de discutir. La perforación lineal rotativa, en este caso, para Hamilton Banknote. Esto, está el apellido Siegel, está ahí involucrado, obviamente, ¿no? Ya sabemos las consecuencias que trajo esto. Todas las emisiones Siegel, Ecuador, la Hamilton Banknote, en todos los valores presentan imperforados intermedios, sean horizontales o verticales, intermedio o intermedio en varios sectores. Pensar que fue un accidente, un error, o que tal vez esto fue obviamente elaborado profesamente y cómo fue hecho, es obviamente motivo de discusión. Pero vemos que el mecanismo no lo permite, o sea, el mecanismo no da como para que se ejecute algo en forma fortuita, sino libre y voluntariamente y exprofesamente para fines filatélicos. En cambio, en la American Banknote, los imperforados, en el año 81, yo he consultado a todos los filatelistas de Ecuador, no existen los perforados intermedios. Hay situación en donde el margen es más ancho o más angosto, no el margen lateral. Yo me atrevo a conjeturar de que estas planas no fueron de 100, sino que fueron de 200 y que fueron cortadas en la mitad. Algunas veces exactamente en la mitad, otras veces dando un margen mayor a un lado y otro. Pero es una conjetura, no me consta que en esta serie las planas sean de 200, dividido en dos partes. En el ancho 83, vemos nosotros, en ciertos bloquecitos, en ciertos múltiples, que el margen es muy amplio, tanto lateral como inferior. Sin embargo, en esta serie se presentan y se venden los imperforados verticales, a un lado y al otro, a un lado y al otro, a un lado y al otro. Si aquí fallara la rueda de perforación, va a producir un imperforado, pero con un amplio margen, y no con un margen tan pequeño como en este caso. En cambio, acá tenemos aparentemente unas pruebas imperforadas. Todas tienen buena cara. Al ser examinadas, esta está en cartulina y estas están en papel. Y estas tienen goma en la parte posterior. Entonces quiere decir, en mi modo de ver, que estas tres estampillas de aquí son imperforadas, pero imperforadas por tijera. Bien, ¿qué es lo que sí puede pasar en la perforación lineal rotativa? Si es que el mecanismo no engrana bien, puede producirse una perforación fallida, no una perforación completa, que deja un rastro en el papel, como este ejemplo que tenemos aquí de Serbia, me parece, o de Croacia, no recuerdo. Bueno, en tal caso es una perforación lineal fallida, una perforación ciega. Aquí tenemos, en cambio, otro ejemplo, pero parcial, una perforación ciega parcial. Esto sí puede pasar en una perforación lineal rotativa, pero un imperforado, como lo vimos en ese momento, definitivamente no es posible. Aquí tenemos una situación especial y que sería motivo de discusión. El estándar de la perforación de la Hamilton Banknote y de la American Banknote, perdón, esto es Hamilton Banknote, aquí hay un error, Hamilton Banknote fue perforación 12. Sigue todas las emisiones. Sin embargo, el valor de 5 centavos de 1894 presenta una variedad. Hay el valor con la perforación 12, pero también existe un conjunto de estampillas, no muy rara, con perforación 14. Y si uno se pone a revisar y a pensar en el mecanismo que dio origen a esa perforación lineal rotativa, pudo haber sido una perforación lineal compuesta, eso hubiera sido tal vez algo que pudo haberse explicado, pero una perforación normal, en ambos lados 14, cuando lo normal es 12,
¿Cómo puede haberse dado? Cuando el estándar es 12, las máquinas están reguladas para 12, que hayan habido dos máquinas, porque debieron haber habido dos máquinas, para hacer perforación 14, cuando toda la demás producción es perforación 12. Este es un caso raro, que en este caso no tiene explicación. Tal vez vino una resma completa para acá a Ecuador sin perforar, planas completas que se perforaron en Ecuador. Tal vez fue un lote que en este caso se quedó sin perforar y se buscó otro fabricante para que provea la perforación y le proveyó de perforación 14. Es una situación rara y especial que vale la pena que se resuelva. Y este ejemplo, error o fantasía. Ya hemos visto que la perforación lineal rotativa no es tan fácil de ejecutar. ¿Cómo puede darse este tipo de error? Examinando bien la estampilla, en este caso, y poniendo ampliamente, se ve un doblez. Aquí hay un doblez. Doblez, esta es la parte posterior, hay un doblez. Haciendo el ejercicio correspondiente para en este caso, de doblar la estampilla y dibujar la posible perforación, se encaja que puede darse esta perforada. Si se mantuvo el doblez en este caso. Pero recuerden, hay dos operaciones en la perforación lineal rotativa. Una para hacer el perforado horizontal y otra para hacer el perforado horizontal y otra para hacer el perforado vertical. Ingresó esto con varias estampillas o varias planas. Ok, se pasó el doblez en la primer grupo, pero se pasó el doblez para la segunda pasada y en una esquina de la hoja, en una esquina de la plana. Bueno, y después de eso, la estampilla no se usó en el año correspondiente, sino que se sobreselló. ¿Error o fantasía? Queda para la discusión. Bien, para terminar, la parte correspondiente a la medición de las perforaciones es importante aclararla cómo se hace y debe hacer en emisiones Waterloo. Estas son las posibilidades en los odontómetros. Tenemos un odontómetro con precisión media, monotómetro con precisión de un cuarto y la regla instanta con precisión de un décimo o si queremos 5 centésimos en este caso. Aquí tenemos la regla instanta que fue inventada por el señor Rand en el año 1944 y que pertenece a la casa Stanley Gibbons. Esta regla puede medir en este caso décima 13.1.2.3 y si la medición encaja aquí en la mitad, en este caso hablaremos de 13.35. Bien, las reglas en este caso anteriores, dos eran opacas y una era transparente, la instanta. Las reglas opacas producen el error de paralaje. Y entonces, si nosotros queremos hacer una medición, sea en una estampilla en un sobre o sea una estampilla en planas o en múltiples, si usamos una regla, en este caso opaca, va a tener el inconveniente de producir este error de paralaje, que es un error en cuanto se refiere a la apreciación y que obviamente obliga a que la regla sea usada en forma en ángulo recto. Tenemos la opción del aparato Perfotronics. Personalmente no lo tengo, no lo he usado, no lo he experimentado, pero he visto su uso ilustrado en internet. Exige que la estampilla sea manipulada con la mano, lo que no me gusta, hay que dar la vuelta 4 veces, 3 veces a la estampilla, aplastar el mecanismo y obtener una medida, en este caso, en centésimas. El hecho de que la estampilla se manipule, el hecho de que haya que aplastar un mecanismo que seguramente con el tiempo se va a dañar, y el hecho de que este mecanismo impide medir estampillas en múltiples y en este caso, que es lo más interesante, pues obviamente no es una opción que a mí personalmente la recomiende para efectos de las emisiones Waterloo. Tenemos el software ZPerf, en este caso, que exige que las estampillas estén escaneadas en fondo negro, algo que no es imposible ahora, pues la propia empresa provee de software que permite hacer escaneados múltiples y la individualización también la hace en forma automatizada. Aquí ya presenta el resultado, en este caso, al subir cada estampilla,
con su medición, sea en precisión de cuarto o con precisión de centésimas. Queremos nosotros, en este caso, si hay una parte que falla, podemos nosotros completar en esta parte más elaborada dentro del mismo software, completar la perforación que falta o revisar con mucho detalle si es correcta la perforación que se nos ha dado. Aquí están los cuatro lados, en este caso, con precisión de un cuarto o centésimas. Aquí tenemos un reporte que genera el programa estampilla por estampilla, con todas las mediciones correspondientes en cada lado. Podemos medir estampillas en el software también, podemos medir ángulos también, aprovechando que ya la tenemos escaneada, y también podemos hacer uso de una regla parecida a la Instata. No sé si eso sea algo, una ventaja o una incomodidad. Personalmente a mí no me convence esta opción mucho, pero también podemos hacer uso de ya en múltiples, bueno, es una posibilidad, o te podemos hacer uso de esta especie de peine con diferentes escalas de valores, ir usándolo, ir viendo en este caso cada una de estas situaciones. Ya no tenemos entonces la imposibilidad de hacerlo en múltiples, pero hay que hacerlo de otra forma. También podemos hacer lo mismo, usar el mismo mecanismo en sobres. Bueno, y les agradezco hasta aquí su paciencia. Espero no haberlos cansado. Tenemos todavía trabajo para mañana. Espero para mañana poderlos completar esta parte de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, dejamos el compartir. Muy bien, Luis. Gracias, gracias. Muy bien, Luis. Bien. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muy bueno, Luis. ¿Preguntas para Luis? Bueno, yo tengo una pregunta, Luis. Y, uno pensaba que la perforación es con sacabocados. Me parece un poco más difícil. Y en segundo lugar, la perforación. ¿Podría darse el caso que con mucha frecuencia se torcían las puntas y las perforaciones se alteraban? Bueno, y muchas variantes podría haber en perforaciones. No sé. ¿Qué nos dices de eso? El sacabocado es más interesante. El sacabocados como perforación. Sacabocados, pero... Ahí me has puesto, porque el ruleteado solamente marca la estampilla, eso no, ahí no hay separación de papel, ya simplemente queda marcado. Y de ahí tenemos el otro, en realidad siempre es perforado, porque sacabocado... No es mala idea. No es mala idea, pero no la veo práctica, porque el papel es muy delicado, ¿no? Una pregunta, Luis, también en referencia a eso del sacabocado, ¿no? Me imagino que sacabocado, siendo una cosa manual o por mucha alteración que tenga, no va a ser una perforación perfecta. Entonces mostraste ahí una máquina bien interesante con unas ruedas y unos pines gruesos. Me imagino que este metal, a la hora que encajaba en los huecos del rodillo que estaba abajo, obviamente permitía de que no se mueva el papel y todo eso, que es una cosa interesante, pero de alguna manera tenía que perforar todo el papel o los papeles que estaban ahí. Entonces, me imagino que esas máquinas tendrían una regulación de cantidad de papel que se podía perforar, y también los pines tendrían eso. ¿Hay alguna referencia de eso que puedas darnos más o menos algo más de información? Sí, o sea... Para explicarte la falla de la perforación, tenemos que imaginar cuando la perforadora a nosotros nos falla. ¿Por qué nos falla la perforadora, la regular, la normal que tenemos a la mano? Cuando está llena de papel la parte inferior, ¿ya? Y la perforación falla. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar, sacar el papel para que esté limpio, y entonces ahí sí, el pin perforador encaja en el hueco correspondiente y atraviesa completamente el papel. Ahora, la perforación lineal rotativa... y la otra también, generan unas perforaciones que no son perfectas, que no son circulares completas, ¿ya? No tanto así la perforación en peine o la perforación por grupo, ¿ya?
Entonces, en realidad esas son perforaciones imperfectas. Y uno de los temas que los analistas en la búsqueda de perforaciones falsas, porque los estadounidenses tienen situación de que sus estampillas imperforadas son comunes y las emisiones perforadas de esas correspondientes saben ser muy raras. Entonces los falsificadores buscan perforar las imperforadas. Y entonces la distinción es que el mecanismo original genera perforaciones irregulares, no circulares completas, mientras que los falsificadores generalmente pues producen perforaciones perfectas. Entonces esa es una forma de distinguir falsos de originales. El artículo que refería ahí, el libro que refería ahí justamente habla del artículo de las falsificaciones de las perforaciones. Okay. ¿Y esas máquinas hasta cuántos pliegos o planas simultáneos recibían? Entre 5 y 7, según referencias. 5 y 7. Okay. Entonces tendría que, claro, entonces tenía que tener un buen alineamiento, todo ya me imagino. Sí, y conforme avanzaron el tiempo mejoraron, pero al comienzo obviamente fallaron mucho. Pero, claro. pero el Hamilton, o sea, el caso de Hamilton es patético, porque el mecanismo lineal rotativo no da para que haya imperforados intermedios. Pues. Pero no solamente que hubo, sino que hubo en cantidades. Referente a eso, ¿no podría ser esto? A veces cuando, por eso preguntaba la cantidad de pliegos que puedes poner juntos, ¿no? Porque a veces, digamos que llega a perforar, dependiendo la cómo esté el peine o los pines, hasta cierto punto, y de repente la que estaba abajo ya no llega a perforarse. No sé si posibilidad. Es que si no avanza, si no perfora, no avanza. El propio mecanismo que va rotando va haciendo avanzar el papel. Entonces, si no perfora, no avanza. O sea, por eso digo, es tan complejo ese mecanismo que es imposible pensar de cómo se producen perforados intermedios. Y tal es así que el propio Dr. Box dice que es rarísimo y presenta un ejemplo en donde esa pieza que está ahí es una pieza muy rara. Claro, pero eso es solamente una pareja, digamos, no hay una pieza más grande, porque de repente, digamos, la estampilla es de 10, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar? Que una plana tenga toda una sección completa de perforaciones verticales u horizontales sin hacerse. Claro. Eso sí, porque como hay dos máquinas que deben intervenir, la segunda pasada se omitió, se pasó. Ok. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Paul, adelante. Sí, Luis, buenas noches. Felicitaciones, Luis. Gracias. Has dado una cátedra el día de hoy, no solamente perforaciones Waterloo, que esperaba sobre todo yo, sino perforaciones en general de todos los sellos. Muy felicitaciones, todo muy profundo, estudiado. Mi pregunta es sobre el tema de la American, que realmente, como tú dices, no hay imperforadas. Pero yo he llegado a ver unas imperforadas en papel Indian paper, totalmente delgadas y que quizás sean una especie de pruebas, porque si bien es cierto, los que son imperforados laterales son cortados, está claro, pero hay algunas que tienen los cuatro lados imperforados y son un papel sumamente delgado, quizás esas sean pruebas, no sé tú qué opinas, sería una pregunta. Pero las pruebas no pueden llevar goma, ¿no, verdad? No. Ya, entonces, si tienen goma... Si hay rastros de que ha habido goma separada por lavado. Son delgaditas que no tienen gomas. Un papel Indian muy, muy delgadito, que quizás sean una especie de pruebas, de pruebas de color. Y también en la otra emisión de la asamblea, de la exposición nacional, también hay pruebas de ese tipo, ¿verdad? Delgaditas, entonces, ¿no? Sí, claro. Entonces, es posible que sí sean pruebas. Pero también es posible que también hayan fraguadas, pues también. No, la mayoría son fraguadas. La mayoría que tienen goma y papel igual son fraguadas, son cortadas con tijera. Pero hay unas súper delgaditas que no vienen en parejas, vienen sueltas y imperforadas, son del American, y quizá ahorita Haynes nos pueda decir un poco más, que está levantando la mano sobre eso. Pero antes te quería decir, el tema de la Hamilton, de lo que es del año 94, Vicente Rocafuerte, Civec, esas verdes que vienen en perforación 14, como tú dices, el no sabemos por qué, es posible que sean hechas en otra imprenta, porque todas las perforación 14 son en papel vertical, no hay ninguna en papel horizontal. Todas las horizontales son perforación 12, las 14 son hechas en papel vertical
y un color verde mucho más oscuro. Es posible, como tú dices ahora, que fueron hechas en otra imprenta y también fueron perforadas en otras máquinas. Por eso que es lo más probable que haya sido hecho en otro lado. Sí. Gracias, Luis. Felicitaciones. Gracias, Paul. Gracias a ti. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Alberto. Luis, muchas gracias. Felicitaciones. La verdad, gracias. He aprendido muchísimo recién. Y bueno, traspolando esto, te quisiera hacer una consulta referente a algunas perforaciones de enteros. En enteros los únicos perforados que tenemos son las cartas postales. Uh-huh. Y quisiera ver si me podés explicar esta perforación. ¿Puedo compartir un poquito? Que a mí siempre me tiene con la duda si era tan manual la cosa como para acá. Esa es perforación lineal por guillotinado. Es la única que puede producir ese tipo de perforación. Sin duda lo pasaron dos veces, de alguna manera. Lo pasaron dos veces. Pero la única que puede producir ese tipo de perforación que no es paralela es la lineal por guillotinado. Bien. Porque si fuera la otra lineal rotativa, se produce una línea paralela. Bien, bien. Uh-huh. Y esto otro, ¿se puede detener el perforado en una lineal y seguir después? No, eso sí está raro. Eso sí está raro. Pero sí, porque acá si no iban a perforar el sello, sí, pararon, ¿no? Y siguieron. Acá hay un marcado. Acá tiene. Perdón. Tiene marcado ahí. El color, claro. No, tiene marcado. No se observó. Que no perforó acá, en esta línea. Yeah, esto okay. Está perforado hasta acá y acá están marcados, como si le hubieran puesto algo para que acá no perfore y perfore acá. No lo termino de entender. Bueno, a ver. No te. No, está interesante. Es que no hay un doblez, ¿no? ¿Verdad? No se observa un doblez por ninguna parte, ¿no? No, estos son dos cartas, esto es una respuesta paga que es más chica, acá afuera está la comunicación y esta es la respuesta que está doblada adentro, pero que se perforaban por separado, después se abrochaban, ¿no? Está entera, el entero lo tengo con las dos cartas, pero esto es lo que siempre me llamó la atención y aprovecho que has explicado también todo esto para ver si se te ocurre algo. ¿O lo dejamos para ir pensando? Sí, voy pensando porque como hay una segunda parte, a ver si mañana tengo una explicación, porque, o sea, a la fantasía que yo presenté hace un momento de ese doblez, es un doblez, pero aquí no hay doblez. No. No hay doblez. Y lo pararon a tiempo, ¿no? Parece que no querían perforar la estampilla, pararon, subieron, se escaparon un diente nada más, o a claro, menos que sea casualidad. Con una guillotina, ¿cómo paran? ¿No? Tienen que claro, exacto. Bueno. Si fuera una cosa, no, si, o sea, normalmente esto es perforado. O sea, sí. Así es como se si perforado. Entonces, chica, sí. O sea, la única forma que se podría hacer, si fuera falso, es hacerlo en una máquina de coser. Hay un video en YouTube que se muestra cómo se puede hacer una perforación fraudulenta con una máquina de coser. ¿Ya? Lo normal entonces, si fuera... de esta serie, que tiene muchos errores, por ejemplo, este del mismo grupo, otro valor, le falta arriba, doble acá, que posiblemente estuvieron hechos a propósito. Lo normal de esta serie es esto, que esté lineal, que sobrepase los límites, y que esté perforado todo. Hay otros enteros que tienen ya en un peine grande. Este sería el error de un peine grande con la estampilla, el sello separado, desplazado, tendría que estar acá. Lo normal de esto sería esto. Pero esto es bien en peine. Sí, sí. En peine o en bloque. En bloque. Ajá, sí. Todos estos enteros, estas cartas postales, se perforaron dobladas. Porque siempre cuando lo abrimos, coincide. Con lo posterior. Uh-huh. A diferencia de el primero que mostré, que siempre se perforan abiertos, porque son lineales y siguen. Bueno, si se les ocurre algo, les agradezco a todos a ver qué les parece que pasó ahí. Gracias, Luis. Tarea para mañana. Sebastián. Sí, con respecto a la tarjeta anterior, quizás puedo tener alguna idea que pueda ayudar. Yo he visto cómo se perforan en imprentas situaciones parecidas a la,
a la tarjeta anterior, y lo que se ha hecho es dar por equivocación, no se perforó completamente la resma o la cantidad de hojas normales, y lo que hacen es dar vuelta el pliego o lo que corresponda, alinearlo al ojo y mandarle el guillotinazo o la perforación para poder terminar la perforación. No sé si lo logran entender. O sea, en el fondo, llegó hasta un cierto punto, faltó un 20%, dan vuelta la hoja y vuelven a guillotinarlo, pero en forma manual. Gracias. Pero solo que el guillotinado no abarque en extensión. Perdón, sí, no, pero no estoy hablando del guillotinado, estoy hablando del perforado. O sea, yo he visto perforar facturas que quedan mal perforadas o boletas de honorario que quedan mal perforadas y se hacen en dos pasadas. Una por un lado, la otra por el otro. Y no todas quedan derechas. Pero no con el rotativo, sino con el impacto único. Con el impacto único, exactamente. Sí, por eso digo, al final lo que pasó con la tarjeta es que estuvo movida la tarjeta y se perforó, en este caso desalineada. Ya ahora sí ya puedo, creo, dar una explicación. O sea, debía estar así, pero se movió así y se perforó ahí. No, y se dieron cuenta y después perforaron lo que faltaba. Tal vez. Gracias. Heinz. Hola, buenas noches. Ya que estamos con el tema de la tarjeta, voy a dar mi opinión primero a lo de Alberto y después conversamos con Luis, por favor. Yo tengo la impresión de que en esa tarjeta, Alberto, ocurrió primero la perforación que está arriba, fallida, en la cual quedaron esos puntos ciegos, producto probablemente porque había algún exceso de espesor que hizo que ahí la aguja no haya traspasado. La otra. Pero la primera. Esa. En mi opinión, primero fue trataron de hacer la superior y se dieron cuenta que quedó bien perforado hasta sobre el sello solamente y el resto no. Y para suplir, entonces, dieron vuelta la cosa e hicieron la otra, la segunda. No primero la que quedó hasta el sello y después inconclusa, sino que al revés. Primero la que tiene, digamos, la de arriba. Esa es mi opinión. Habría que darle un poco más de vueltas a ese pensamiento. Bien, bien. Gracias. Sí. Bien. Luis, quería hacer algunos comentarios con respecto a tu presentación. Extraordinario tratar este tema de las perforaciones Waterloo, que tienen esa gran variedad de perforaciones distintas y disparejas. Y eso normalmente no es tratado. Y creo que nos diste muchas luces de cómo entender esto. Y mañana con las planas van a entenderlo mucho mejor. Seguramente, así que vamos a dejar los comentarios de eso para mañana. Pero quería hacer dos comentarios adicionales en los cuales me atrevería a pensar un poquito distinto, que son, uno, cuando hablaste de esas marcas, esas cruces de calce que tenían los pliegos en los cuatro costados, esos eran sellos de dos colores. Un centro y un marco. Normalmente esas marcas son para el calce de colores y no para el calce del dentado. Claro, absolutamente. O sea, descartado el que sea calce para dentado, sino que es calce de color. Pero más modernamente, sí se usaba el efecto fotoeléctrico para controlar. Pero de forma más moderna, no en ese periodo, obviamente. Y ahí en esa época era para el color. Para el color, así. Sí, sí, sí. Y el otro comentario era sobre esa llamada prueba o sea, error o fantasía. Uh-huh. Para mí, eso no es una fantasía de plano. Es un error producto, como tú mismo lo mencionaste,
pero no cerraste el libro, digamos, es efectivamente porque primero se imprimió y la impresión quedó completa. Sí. Pero al perforar, la esquina del pliego se dobló. Y entonces, como iba en varios pliegos juntos, no se dieron cuenta que adentro había uno con la esquina doblada. Uh-huh. Y cortaron por un lado, o sea, imprimieron la perforación por un lado, después por el otro lado, y produjo eso que al expandir, incluso puede haber llegado a la oficina de correos doblada todavía. Y después se puede haber desdoblado, y ahí se dieron cuenta de lo que produjo, pero circunstancialmente, no... Pero después le pusieron un sobresello, pues. Esa es no. Claro, tiene un sobresello. No. Sí, 1897-1898. Ah, pero eso es independiente. Es claro, eso es independiente, eso no es parte de la producción del sello original. Claro, eso sí, pero es que ya pues, hubo tres... Bueno, ya, efectivamente, se dobló, pasó en un grupo, no se vio, pero alguien le puso el sello después. Pues, ya, pues, es que eso ya... no tiene nada que ver con la producción previa del sello. Claro, eso sí, pero ya, pues, o sea, ya ahí se pudo haberse... Porque ese sello se ponía a mano. El que lo puso, sí, pero vio que había un hasta problema. Ahí, incluso, si ese pliego está metido en una resma o en un paquete, todavía puede haber tenido el doblez. Y... Uh-huh. Y se imprimió en diagonal como estaba con la fecha y nadie más se dio cuenta hasta que después salió a ventanilla o el coleccionista en algún momento lo vio. Sí, no, se conservó para colección. Esa es mi opinión. Gracias. Extraordinaria tu presentación. Sí, también vi tu presentación y me estuve muy atento a lo que los timbres Waterloo de Chile. Gracias. ¿Otras preguntas, Frank? Teddy. Esa pregunta es difícil, entonces. muchísimas gracias. Quiero agradecerte por tu buenísima charla. Se aprende muchísimo. Uno no, normalmente no toma atención a las perforaciones, pero te agradezco mucho, muy, muy, muy ilustrativa. Quiero averiguarte, ¿cómo sabes tú? ¿Qué nos puedes decir de las perforaciones de nuestra segunda emisión? En nuestra segunda emisión hay mucha irregularidad. ¿Qué tipo de perforación se usó ahí? ¿Quién la ha estudiado tal vez? Cuéntame. Es perforación lineal, las planas avanzan en perforación completa de lado a lado hasta el extremo de las hojas, perforación lineal. No se puede saber discernir si es perforación lineal rotativa o por impacto. Eso no se puede saber, eso solamente se puede vislumbrar a través de evidencia documental o características del fabricante. Por eso yo me dije, por un lado, lo que es Gran Bretaña es perforación lineal por guillotinado, ¿ya? Mientras que en Estados Unidos es perforación lineal rotativa. Esa segunda emisión fue hecha en Alemania, ¿verdad? Sí. En Francia. Francia, perdón. Lo más probable es que sea lineal por guillotinado. Lo más probable, pero no se puede saber nada más. Se puede solamente especular con eso, pero no, a menos que haya una evidencia documental. Y de ahí la irregularidad es el tiempo, pues también. Los tiempos, el fabricante, el tiempo. Waterloo era un fabricante excelente, con estampillas de calidad e increíbles, pero con una perforación horrible. Uh-huh. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Lutero. Oye, Lucho, si no te gusta esa fantasía, puedes devolverla todavía. Ya con piola eso, con piola. Todavía me acuerdo de la vez que me cediste la colección. Sí, era como que estaba entregando a un hijo y así con los brazos. Como que lo quería jugar, no lo quería entregar. Esos fueron dolores de parto. Están muy buenas manos ahora. Ay. ¿Alguien más por ahí? Ok, no. Yo tengo una curiosidad, ¿no? Cuando en las estampillas del American, que en el Perú son más
las llamas. Claro, no solamente las llamas, pero todas, siempre está el salto en esa perforación. Y para mí, bueno, no siempre, pero se encuentra. Para mí siempre ha sido que el pin estaría roto, pero no necesariamente puede ser eso. Puede ser también, me imagino yo, que el cluster, pues, ¿no? Se ponían varias juntas y de repente el pin estaba, qué sé yo, no había presión suficiente, todo eso. Me parece que una de las estampillas que mostraste ahí tenía el mismo sí, problema. Esa también es del American, ¿no? Así es. Porque así es. He visto del American de un montón de países que tienen eso. Entonces, algo había en su perforador o sus perforadores que lo hacen común. Y en otras no las he visto, ninguna otra. Puede ser que se ensuciaban. Acuérdate, claro, que como dices matriz, tú, que tengan los papeles abajo y no así permitían es la presión. Y se ensuciaban eventualmente en una parte y en otras no. Entonces fallaba en una parte y en otras no. Claro. Porque me imagino que en esa máquina que mostraste, el cilindro de abajo sería hueco al medio para que por ahí se eliminen los pequeños perforados, pero eso no es perfecto, pues no, porque esos pedacitos se pueden quedar pegados con, qué sé yo, aceite o cualquier otra cosa que la misma máquina pudiera tener. Exige, de todas maneras, me imagino que haber exigido una limpieza regular para que no falle el mecanismo. Sí. Perdóname, pero ¿para qué en sus pedacitos que manifiesta tendría que ser un sacabocados, no crees? Al ser una punta solamente desplazable el papel. Esa es la pregunta nuevamente te hago. Para yo perforar, desplaza el papel. Claro, es que, claro, hay un desplazamiento. Es como la perforadora normal. Claro. O la perforadora que es para hacer anillados. Finalmente hay un desplazamiento del papel y hay un papel remanente. Disculpen, los anillados son sacabocados, sacan pedazo de papel redondo. O cuadrado. No, perfora. Pero no, saca un pedazo. Aquí claro, son agujas. Acá perforamos también. Claro, pero el proceso, digamos que el resultado es el mismo, ¿no? Si lo quieres llamar sacabocado, perforado, lo que sea, o sea, hay un remanente que es el pequeño círculo. Y ese círculo tenía que botarse en algún lado porque no se podía acumular, digamos, en el cilindro o dentro de la máquina. Indefinidamente no podía ser porque eso hacía fallar la perforación. Claro. Heinz. Sí, gracias. En mi opinión, cuando falta una perforación es porque se quebró el diente. Porque no es posible que un diente no pase hasta tan abajo porque están todos soldados a la misma base. Claro. Vale decir que tanto como baja uno, bajan todos. Exacto. Entonces, si uno no pasa, es porque se quebró, porque no está. Así es. Y por eso ocurre que están en lugares aleatorios. Sí. Incluso también se produce en el caso de Chile en sellos hechos en Chile, por ahí por los 1940 y tantos. Y en ese caso uno puede ver de repente encontrar en la misma posición la falta de la perforación. Okay. Quiere decir que ese diente de esa plancha completa, sí, de perforación es el que falta, específicamente. Pero en esa época, digamos, en la cual estás conversando tú, es aleatorio, y eso también ocurrió en sellos de Chile, es aleatorio y seguramente se dan cuenta y le volvían a colocar un diente para que siguiera funcionando el sistema. Uh-huh. Es rotura, es más probable que sea rotura, más que la suciedad. En mi opinión. Claro. Sí. Gracias. ¿Alguna nota final por ahí? Yo quisiera acotar una cosa, que hay que tener cuidado con las perforaciones. Hay que buscar las imperforadas intermedias y las imperforadas. Pero no hay que buscar mucho ni coleccionar mucho las dobles perforaciones, porque yo visité el Museo de Helsinki en Finlandia y apenas entras tú al museo, tienes unos papeles bonds y unas máquinas perforadoras con manivela para que los niños jueguen y perforen. Entonces tú puedes llevarte toda la colección tipo o los últimos 10 años y le metes perforación en la mitad, perforación doble, perforación diagonal, y sale por atrás, es una especie de estímulo para que la gente visite los museos, que está al alcance de todos. Entonces lo que son dobles perforaciones y perforaciones donde no deben ir, son muy fáciles de hacer con técnicas de ahora, entonces hay que tener cuidado con eso. Claro. Sí.
Sí, siempre desconfíe de cuando hay una perforación de más. Otra cosa es si está corrida o si hay dos o tres corridas, pero falta la de... O sea, tiene que haber algo que muestre que no se hizo de más. Eso es cierto, Paul. Apoyando la rotura de las agujas, lo que dijo Heinz, en el libro de perforados comerciales, los perfing que presentó Casieles, Encina y Miri, tienen toda la evolución, son máquinas chicas que tienen también agujas, y tiene toda la evolución cómo se va deteriorando el perforado, claro, a medida que va perdiendo agujas y lo van ubicando en el tiempo, y es por rotura, se rompe la aguja, uh-huh, y nadie la repara. Claro. Pero si más no se... típico, Alberto, sí, pero si hay, si hay papel rasgado, ya, ese sí es ciega. Esa no, sí, es falla del, ese, si hay un papel medio, o sea, una perforación que se ve evidencia, que se vea, de algo, esa es ciega, esa no es falla del, esa no es rotura, eso es falla del pin. Uh-huh. No, les puedo mostrar una hoja del catálogo, mostrarla donde... del Banco Provincia, Alberto. Estoy con la que más tiene. Estoy con compañía química ahora. Ah, bueno, dale, dale. Fíjense que esta es el perforado que es compañía química. Y a medida que va pasando el tiempo, acá le falta, y lo cataloga, claro, ¿no? No puedo hablarlo, Miguel. Acá le falta una aguja y acá le faltan varias. Y se va deteriorando la máquina, la chiquita que tiene las iniciales, y es lo que va generando. Y esto por rotura. Miguel lo puede explicar mucho mejor, ¿no? Sí, sí, está clarito. Es por rotura y por eso te decía, el Banco Provincia es típico cómo se fueron perdiendo las agujas y cómo se va deteriorando cada vez más. Y que a veces progresivamente. Ni se reconoce. Así que son todas roturas. Y como es manual, ya a nadie le importa. Claro. Claro. Pero eso es manual. Nos falta conseguir una máquina, Alberto, de esa, de alguna perforadora oficial, ¿no? Yo busco, estoy esperando a que... Sí, yo también, pero... Si está Julio César, puede encargarle a sus monjitas y mañana tiene estrés. No está, acá, ¿no? Tenemos, acá en Guayaquil tenemos un lugar que se llama Los Cachineros. Ahí uno va y busca y encuentra de todo. Y posiblemente encontremos una máquina de esa perforadora de perfil argentina. Ojalá. Ojalá. Yo fui acá al mercado de pulgas y no encontré nada. Es difícil, es difícil. Pero no son tan sofisticadas, ¿no? Me imagino que es como una algo de presión, algo de eso. Elvis, ¿nunca te has topado con una máquina de esa? Pero es que en Ecuador solo existió un perfín. No creo que sea fácil encontrar la máquina del Banco del Ecuador. El único perfín ecuatoriano. Ah, ya. Yeah. Entonces, pues en Argentina tienen miles, entonces es fácil encontrar una máquina de esa, quizás. Pero acá tengo tenemos solo un perfil. Ahí está, mira. Pero esta es una máquina perforadora de cheques bancarios. No es de perforado, no es de sello. Es de, tiene la letra CH y un montón de números que era cuando se perforaban los cheques. Nunca conseguí de perforado comercial. Esta es de banco. Hmm. Y esa le podías regular lo que querías escribir, el valor. Claro, tiene un montón de botoncitos que lo levantás de metal y vas cambiando el valor. Sí. Pues no sellaban, sino que perforaban. Perforaban el valor, sí, perforaba. Para más seguridad, ah, cheque. El valor en cifras. Tengo dos máquinas de esas. Pero nunca conseguimos... Con Juan Pablo, bueno, Alberto tampoco, ¿no? Ninguna de las 240 compañías argentinas nunca conseguimos una para tener como referencia. Yo tengo una de cheques que pensé que era de perfins y la compré a ciegas y cuando llegó era de cheques. Claro, yo la otra que tengo de cheques que pesa 2 toneladas... y está bastante oxidada también. Le vi unas perforaciones rápidas y después me di cuenta que era de cheque también. Y aparecerá, uno nunca sabe. Sí. Y capaz que alguna vez aparecerá, sí. Sí. Seguro, en algún
revoltijo, porque eso han tirado todo, ¿no? Sí, sí. En alguna tienda de antigüedades ahí la tienen arriba de una un armario atrás de dos cajas lleno de polvo. Yo fui por San Telmo, donde está la Feria de Antigüedades, y los comercio infinidad de veces, pero la verdad nunca conseguimos. Sí. Una vez pensamos que habíamos encontrado una con Juan Pablo en Mar del Plata, y también cuando le llevaron era de cheque, era bancario. Y aparecerá. Bueno. ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Puedo mostrar una pieza de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que tiene algo medio raro en el dentado? ¿Comparto un ratito? Sí, adelante. Bueno, a ver. Esta es una pieza muy particular, ¿la ven? Sí, ¿no? Sí. Que es mixta porque es perforado y ruleteado. Y fíjense, bueno, hay fallas en el perforado, sí, sí, sí. También en el ruleteado hay un montón. Este es medio raro, yo no sé cómo ocurrió esto de que las faltas de... Pero bueno, es... Se rompe el agua. El mismo principio, ¿no? La aguja, pero... Es una historia, sí. Sí, pero es muy llamativo porque aquí, acá, varios lados, en fin. En el perforado, la primera y segunda línea se repite lo que falta. Sí, se repiten, sí, sí, sí. Ahí se repiten, se ve que el paint... Sí. En el ruleteado será falla de presión, diferencia de presión. Pero es raro, porque acá está clarísimo y acá también. O sea, incluso es un ruleteado muy, muy marcado, son rectangulitos, bien, bien marcaditos. Es muy raro. Pero bueno, qué sé yo. Habría que saber cómo era la máquina, ¿no? Claro. Es una pieza bien rara esa. Ah, qué sé yo. Es llamativa. Esas fallas mecánicas dentro de la filatelia también son simpáticas, ¿no? Y como alguien dijo, que casi no le prestamos atención. Uh-huh. En fin. Bueno, con eso, Luis, te agradecemos nuevamente por la parte 1. Muchas gracias. Y el día de mañana.